Nuevo video y arrancamos ahora con Kids, los últimos que creo que voy a mostrar. Vamos a ir con la Liga de Países Bajos, Bélgica y Polonia, que me estuvieron pidiendo varios mensajes. Vamos a mostrarle a los amigos polacos que me están pidiendo. Está linda, ¿eh? Media psicodélica, obviamente tiene una referencia histórica. Pero vamos a lo que tiene que ver con el Ajax, local y visitante y alternativa. Local y visitante, quizás la segunda es más para una alternativa que para una visitante. Pero bueno, no está mal. Ajax y AZ. AZ Groningen, local visitante. Está buena esta. El mapita, ahí con un mar, ¿no? Alguna cuestión ahí muy geográfica de Alkmaar. Pasamos del 20 y al Utrecht. La Liga de Países Bajos, el Eredivisie. Local y visitante del Utrecht. Vamos con el Feyenoord, con estadio, señores. Estadio del Feyenoord. Local y visitante del Fortuna. Vamos a jugar un partidito, ¿eh? Vamos a jugar un partido. Local y visitante con el modo simulación. Para que sigan viendo un poquito cómo viene el FC25. Si estuvieron viendo los diferentes videos que estuve subiendo, pueden darse una idea de que no dejan de ser cada vez. Obviamente las diferencias son sutiles para los que vienen jugando el juego. Che, qué linda esta, el PSV, que es psicodélica, pero bien. Psicodélica, pero bien. No rara, rara. Sí es rara, pero no está mal. Y esta está linda también, está buena. Mira que las del PSV anteriores, viejas, viejas. Y esta es una buena combineta de pantalón medio y remera. Che, muy bueno. Me gustó el PSV. También tiene estadio en el juego. Walmick Irving. Como estaba diciendo, que uno. Los cambios son sutiles de juego a juego. Pero el problema de este juego lo tiene que es bastante incierto. Que no sé, es muy aleatorio el tema de la jugabilidad. No puedes jugar dos partidos seguidos que son totalmente diferentes, pero diferentes en velocidad, en todo. Quizás jugás un partido súper bien, con los jugadores con peso, con movimientos bien, y el otro partido lo jugás y están todos destartalados. O sea, no se entiende nada. O sea, también cambian por las ligas, no sé, no entiendo nada. El juego cada vez me desconcierta más. Y por eso termino todos los años jugando. Termino jugando FIFA 16. Como en 25.000 liga que estoy jugando. Modo carrera que juego en ese juego. Bueno, me está volviendo loco. Vamos, señores. Polonia, ahora el Cracovia. Local y visitante. Linda. Esta. Azul. La amarilla también. No sé ustedes qué, cómo debe ser su relación con este juego. Pero la verdad que el gameplay cada vez me vuelve loco. Por momentos parece que va bien y hubo una época del año que te rompen el juego. O sea, no sé, que es muy raro. Por momentos ya me pudre. Y por eso quizás ya juego dos partidos y ya me pudrió. Porque no encuentro algo realmente aire puro. Que estoy buscando. Y lo encuentro quizás. Y muchos se me ríen con eFootball. Que el gameplay para mí rinde bastante bien el gameplay. Pero obviamente al fútbol le faltan muchas cosas que tiene FC. Pero ojo que tampoco le falta tanto. Porque hay muchas cosas que, por más que las tenga, realmente no interesan a la hora de jugar. Interesan otras cosas más importantes. Por eso yo pido que sí o sí lo que necesite el fútbol es gráfico. Gráfico al jugar. Si fútbol, los gráficos te muestran en el momento de la repetición, te lo meten en el gameplay y chau FC. No lo juega más nadie. Por lo menos lo que juegan offline. Master League y le meten gráfico y olvídate que. Por más que sea repedorra en un montón de cosas y fútbol, en lo que tiene que ver un gameplay, que tiene muchas cosas para mejorar, porque en muchas cosas es un juego muy viejito, te genera más, te generan mejores sensaciones el fútbol que el FC últimamente. Pero cuando FC funciona bien, es otra cosa. Pero muy pocas veces funciona bien y ya llega un momento que a mí ya me volvió loco. Pero bueno, le hice un pequeño resumen de lo que me está pasando en mi relación con eFootball y con FC en este pequeño video. Quizás las comparten, quizás no. Los leo en los comentarios. Aquellos que llegaron, que quizás llegaron, seguramente acá debe estar lleno de holandeses, de belga, de polaco, tratando de ver los videos y no me cazan una de las que estoy diciendo. Y si este, ¿qué está diciendo este pibe? Bueno, así estamos, muchachos. A ver si llegamos a los 100.000 suscriptores, por favor. Suscríbanse, que estamos muy cerquita. Llego a los 100.000 suscriptores y no subo un puto video nunca más, que estoy re podrido también. Señores, cerrando la Liga de Bélgica. Mechelen, siempre esta camiseta con la carita.
El Michelin Westerlo con Leuven, local y visitante. Local y visitante. Unión y Ronchal, local y visitante. Local y visitante. Y el Anderlecht con el Charleroi, local y visitante. Propanda de Napoleón, Unibet. Esta está buena. El Charleroi. El Standard Liega con el STBB. Standard Liega, local y visitante. Local y visitante. Cerrando lo que es Bélgica, Países Bajos y Polonia. Señores, las camisetas NFC 25. Vamos a empezar a entrar ahora en un poquito más de gameplay. Así que quédense en el canal, denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse en el canal. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.